Una vez que ya revisaron y agarraron todas sus medicinas, armaduras, armas, lanzagranadas. Ustedes van a equiparse con esta, la M870. ¿Qué hace esto? A múltiple daño a todos los monstruos que aparezcan en rango. Ahora te las voy a mostrar. ¿Ven los vampiritos? Hagan a tu lado. Díganle. Fuck you. Muy buen efecto. En un arma, pues no tan buena, pero pues que baja decente. Entre 40 y críticos de 70, no está mal. Ay, llegando aquí, pues lo único que tiene que hacer es subir escaleras. Qué hueva. Ok, ¿quieres que suba escaleras, puto? Sube escaleras. Lado izquierdo debe de haber algo, no hay nada. Siempre, gracias. Nada. Hay manchas de chancro pegadas por toda la pared. 99 manchas de chancro en la pared. 99 manchas de chancro. Club 3. Vamos a dar un estreno. Una de las armas más patéticas de todo el juego, pero que te puede salvar la vida de vez en cuando. O simplemente cuando no tengas balas, dices, al carajo, te voy a dar con el pinche palo. A ver, ¿dónde viene la ola? Creo que no nos salvamos. Así nos salvamos, toma. Le robo una medicina o dos. Oh, robé algo. No tiene nada. Y no tiene nada. Le robo cuando le golpeo con el club. Wow. Gracias por permitirme robar ítems. Y antes que otra cosa, hay que recargar la arma. Es molesto cuando media batalla tienes que cargar la pistola. Por decirse, la shotgun solo tiene para 7 balas. Y ha puesto 6. Esto es una gran masa de chancro saliendo. Sí, la audiencia del parque central. Generada por computadora. Qué asco. Hola, nunca hablo, por eso simplemente presumo mi arma. Tengo que sacarla de la fuente antes de que infecte la ciudad completa. No la infecta. Esa no es la intención de la mancha. Bueno, se supone que bajo aquí para nada. Simplemente para una batalla rara y especial. Casi nunca peleo con sus jefes. Bueno, sí, en el capítulo 3. Bueno, el día 3. Esos son los lagartos que bajan 100. Es un daño considerable. Miren, cada una de esas bolitas baja 100 de daño. Ah, y también esas cosas de la cola. Ah, no me dio. Estaban más fáciles de lo que yo pensaba. Los lagartijas estas. Haz de cuenta que es el primer jefe, pero más remasterizado. Antes que lances un cola, get su attention. Ya te dan 1000 de experiencia. Una verdadera y reverenda mierda. No sirve para nada. Gracias, gracias. Pues nada más vienen a esto, a pelear con un jefe especial, pensando que hay algo emocionante. Si ustedes quisieran, pues, pudieran haberse saltado la batalla, pero pues, no sería tan divertido. No tengo idea si vuelve a salir los lagartos esos, pero pues, son las alcantarillas que esperaban. Se supone como el doctor Connor
Sí, ese que salió en Spider-Man. Acabo de ver la película de Spider-Man, Amazing Spider-Man, y yo dije, no mames, esto huele a Disney. Sea, Peter Parker, skate. Oh, sí, soy más cool si tengo una patineta. Oh, fuck. Sin ofender a los skaters, pero ¿por qué mierda van a meter es patinetas? No lo sé. Pero bueno, es Disney. No se les puede cuestionar. Mentiras, sí se les puede cuestionar. ¿Qué hacen esas mamadas? Llegando aquí, lo primero que van a hacer es encender la bomba, activar la bomba 1. Después, activar la bomba 2. ¿Qué hace esto? Supone que va a soltar la masa esa para que ya se vaya. Hola, soy la masa. Estoy viva, ya me muero. Audiencia de Central Park ahí. Y después de eso, apagan la bomba. Una vez que se desinundó, simplemente crucen el canal. Sí, antes no se podía porque estaba lleno de agua por la bomba, pero ahora sí. Y ya, eso es todo. Cruzan la siguiente parte del juego. Yeah, motherfuckers. Entrada especial. Aquí no se moleste, no hay gran cosa que hacer. Agarrar cofres. No es lo más normal, ¿no? Hay que poner una canción de acción como para que digas, oh, la cosa se está poniendo buena. Pero, se los vuelvo a repetir, Yoko Shimomura componía unas canciones demasiado épicas. ¡Fuck, cofre! ¡Oh, Aya! Mira, no tienes nalgas gracias al PlayStation. Sí, el PlayStation te quitó nalgas, inclusive en The Tier Birthday. ¡Te quitaron nalgas, oye, fría! ¡Te quitaron nalgas! Ahora salta, perra, y sigue adelante. Gracias, gracias por ver la guía menos vista de todos los tiempos del canal de Necromancer 88, que no llega ni a las 100 visitas por video. Gracias, gracias. Ah, pinche musaraña o lo que sea. Bueno, al menos Rebeca la ve, es lo que me gusta. Ah, fuck, listo. Espes que me sirven para veneno, purés de es que me sirven para la oscuridad. Y allá se ve toda ladeada. Sus gráficos modificados. No me digas que tengo que cruzar. Ah, oh, fuck. Bueno, jefe. ¿Qué haces aquí, pinche jefe? Esquivan las bolitas de ácido, veneno. La madre, este veneno es peligroso, así que utilicen crepe inmediatamente si quieren. Si no, simplemente utilicen detox para desintoxicarse. Ah, cuidado con esa madre, te da oscuridad. Fuck. Si baja bien. Bueno, lo que usar haste otra vez. Luego este güey se priva atacando, se la chaquetea atacando, pero se masturba atacando, por eso lo digo así. Se pajea atacando, puto cangrejo, lo que seas. Bueno, son 100 pies. Los 100 pies me dan terror. Tienen 100 pies, fuck. Bueno, aunque en realidad ahí los gráficos hacen que tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, no sé cuántos. Ay, más ataque de veneno. Ya está. Siempre denle por un lado. Recarga, mierda. No es tan necesario el haste.
pueden decir que es un jefe patético comparado con el cangrejo. Red Metal. Ay, te bajas y lo tocas. Detox. Listo. Se divide. Ataque en la cabeza. La más castrosa. Oh, y la cola también va, bueno. Bueno, eso es lo más fácil, nada más tienen que esperar a que lo rodeen. Correr de la cabeza y de la cola. Oh. Nasty damage. Detox otra vez. No requiere gran ciencia este jefe. Esperar a que la cabeza ataque. Toma cabeza. Ya. Debe alejarse de la cola. Baja mucho. Vamos a eliminar una de las castrosas partes del cuerpo. Cola igual. Gracias por dejarme recargar. Pensé que antes la cola te daba ceguera, pero yo creo que es el que sale en el Chrysler Touring el que hace eso. Ya llegaremos a ese. ¡Fox! ¡58! Esta pinche pedacito de caca baja. Ok. Bueno, ya matamos una parte. Sigues matar a esta parte. Fuck, me van a pegar los dos. 58, o sea, no mames. Baja más esa partecita del cuerpo que la misma cola. Daño crítico. Se le llama daño crítico. Bueno, ya. Queda la cola. Esta cola. Bueno. Y bueno, el jefe te da 4 ítems, entre los cuales está lanzagranadas que tiene un efecto congelante que te sirve para ciertos monstruos que son débiles al hielo. ¿Qué me sirve? No, es emocionante. Pero bueno, ¿qué nivel estamos? Nivel 28, se supone que ya estamos a buen nivel para ir a la siguiente área. Pero antes, nada más vamos a agarrar las últimas cosas que se nos quedaron aquí. Tampoco. Herramienta. Herramienta. ¿Qué es esto de Pi Protector? No sé. ¿Cuál es un protector de mente para parálisis o qué sé yo? Ahorita viene un área crítica del juego en la cual veremos si podemos hacer el cambio de disco sin tener problemas. Porque siempre hemos tenido problemas con eso. Andando cambiando el disco. I don't know why. El colmo sería que volviera a salir el 100 pies, pero no, los jefes no vuelven a salir por desgracia. Son jefes por algo. Pero o sea, el que comanda a las demás criaturas a que me maten es el jefe, o cómo está. ¿Por qué le decimos jefe a esos monstruos? Incógnita, no se lo han preguntado. ¿Por qué le decimos jefes? En España le dicen el jefazo. Que le haya dado al otro y se haya muerto, y al que le pegué no se haya muerto. Ok. Topo. Sí. Así. Oh, topito, no me pegues, no me pegues. Tú me dices, tiran los brazos. Y listo. Decir
difícil, tarda como entre 30 a 40 minutos en pasar a esta parte, pero ahí va la parte clínica. Vamos a ver si podemos ponerle save al juego. Sí, se pudo. Bueno, aquí simplemente van a llegar al puente. Y van a ver a un policía muerto. El policía se dice, oh, la gelatina está yendo hacia allá. El museo, que es el área donde hay que ir. Ya tengo la llave. La llave de la puerta, que se supone que es la llave de la puerta del subterráneo, que nos debe llevar a la salida del subterráneo. Y una vez que se haga eso, ya podemos ir al museo. Y aquí es donde tenemos la penosa necesidad de cambiar el disco. Y sí, llegamos aquí. Y por favor, inserta el disco número 2. Como tú quieras.